Dangion Messi. ¡Oh! Dangion Messi. La primera vez que vi Dangion Messi. Dangion Messi fue en directo y lo cancelé. Lo cancelé de que dejé de verlo. No cancelar de término moderno de internet que, por favor, bombarden a la gente que hace esas cosas. Era un anime de magia y fantasía y encima de cocina. Vamos, que a la vez que me daba hambre en medio del directo, tenía todo lo que más odio del anime en la actualidad. Por culpa de la incesante lluvia de isekais cada vez más horribles, he terminado aborreciendo los mundos de magia y fantasía clásicos. Te juro que es ver un enano, tío. Veo un maldito enano y me dan unas tremendas ganas de darle un puñetazo. Pero cero racismos, ¿eh? A los elfos también, a los gremios de aventureros también, y a las jodidas ciudades amuralladas también les daría un buen puñetazo en la nuca. Fíjate hasta qué punto ha llegado mi estado mental que soy incapaz de ver El Señor de los Anillos. Y no me refiero a la horrible serie reciente, sino a los peliculones originales. Aunque eso también es culpa mía porque de pequeño me las vi como mil veces y acabé aborreciéndolas. El punto, que dejé de ver Dangion Messi. Sin embargo, y como pues es uno de mis trabajos, ver anime, y era una de las series del momento y solo escuchaba maravillas de ella y yo mismo la había recomendado en mis vídeos de recomendados porque la verdad empieza bastante bien, dije, vamos a ver la serie pero sin tener hambre, o sea, sé, comiendo o cenando, y así no tengo ese problema, y entonces, Dangion Messi. Dangion Messi. Increíble anime ha resultado ser. Y mira que estoy haciendo este vídeo porque salió elegido por los mecenas de mi Patreon. Porque si no, por mi cuenta, yo me habría esperado a tener la serie completa con su segunda temporada. Pero igual con la primera se basta y se sobra para barrer con el 90% del anime actual. Dangion Messi es un anime basado en el clásico juego de dragones y mazmorras. Pero no me refiero a que se base en este para hacer una típica historia de magia y fantasía, sino que toda su historia, todo su desarrollo, todos sus personajes están relacionados con un nexo en común, la mazmorra. Y digo la mazmorra y no las mazmorras porque otra genialidad de este anime es que no son aventureros que van a un gremio y van a una mazmorra y luego aprenden a pescar y luego van a otra mazmorra diferente y luego tienen un examen de erecciones en la escuela de magia y etcétera, etcétera. No, 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 no. Todo el anime ocurre dentro de la misma mazmorra y está tan bien hilado que a veces me paraba a pensar, bueno, a ver, en algún momento saldrán a descansar y la historia se frenará un poco y... No intentes medir este anime con el esquema del resto de animes de magia y fantasía. Este anime nace en la mazmorra y eso espero, morirá en la mazmorra. El otro punto importante de este anime es, como no, la comida. O bueno, a ver, antes de nada, la sinopsis. Un grupo de aventureros se van de aventuras buscando a la hermana de uno de los protagonistas en una mazmorra y se dan cuenta de que pueden solucionar el mayor problema de estas aventuras. Efectivamente, la comida, los víveres necesarios para la supervivencia. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Comiéndose a los monstruos de la mazmorra. Y no te creas que se van a comer, no sé, a los jabalís que cacen dentro de esta. El ingenio de este anime para la cocina les hace comer desde fantasmas hasta malditas armaduras del Resident Evil 4. Hasta eso llegan y aún así todo se ve malditamente delicioso. Y dirás, sí, pero si todo el anime es de caza y comida será repetitivo, ¿no? Poca progresión, tipo dos platos por capítulo, pero nada más en la historia y... Querido amigo, todo lo contrario. Aun sin dejar de cocinar en cada uno de sus episodios, la historia de Dangion Messi es una masterclass sobre cómo sin abarcar mucho, sin magias mundiales, sin ejércitos que van a conquistar el mundo, sin terribles guerras entre diferentes especies, tan solo con una, entre comillas, pequeña mazmorra y los habitantes de esta, te crea una historia directa al punto. Larga, sin invenciones, sin cambios de estilo, sin cambios de arco. Todo es literalmente como si tú y tus amigos hicierais una partida de rol de, lógicamente, dragones y mazmorras y en vez de empezar en un pequeño pueblo cazando ratas para horas después terminar enfrentándoos al mismísimo Jesucristo, empezarais en una mazmorra a jugar todos los viernes por la noche y terminarais 8 años después terminando la misma mazmorra habiendo disfrutado de todas y cada una de las noches de juego. Pues bien, cada una de esas noches de juego es un episodio de Dangion Messi. Hablemos de los personajes de Dangion Messi.
Dan-Messi. Me deshago en halagos hacia el anime, pero oye, se lo merece. Los protagonistas de este anime son un humano, aunque más tarde descubrirás que no es humano, sino un grandote, y que por eso el chico es medio pasmado, aunque de estas cualidades de cada especie te irás dando cuenta según avance el anime. Un hobbit, que los odio, una elfa, que no los odio tanto, pero solo gracias a los doujinsis, y un enano que, oh Dios, no sabes lo mucho que odio a los enanos en los animes. Y creo que ya, sí, esos son los principales. Pues solo necesitarás el primer episodio, o bueno, a ver, los primeros episodios, no nos volvamos locos, para caer enamorado de todos ellos. La simbiosis mágica que se crea entre todos ellos es insuperable. Pocos, si no ningún otro anime puedo recordar cuyo elenco principal esté tan unido y se relacione tan bien. A ver, sí, están cosas como por ejemplo Konosuba, pero la temática y el estilo de ambos animes es tan diferente que es difícil de comparar. El grandote, líder del equipo, apasionado de los monstruos, apasionado de la comida y amante de las mazmorras, es el motivo principal que hace avanzar la historia, dado que están en busca de su hermana, a la cual se la comió un dragón. No os preocupéis porque en esta mazmorra se puede resucitar, lo cual es positivo porque muchas veces el anime se pone muy pero que muy violento, y tiene su punto negativo porque yo odio que resuciten personajes, pero en este anime está muy bien explicado, y créeme que saben darle muy buen peso a la muerte o a las cosas peores que la muerte. Luego tenemos a la elfa, es la típica protestona, algo señorita y que no quiere rebajarse a hacer las barbaridades que hacen sus compañeros por sobrevivir, pero que al final siempre cede y eso hace que ponga muchas caras graciosas. Luego está el hobbit, que si bien al principio es el menos importante de la historia, más adelante se vuelve uno más. Es el más difícil de definir, así en plan rápido, pero acabarás amando su estilo medio sundere y las bromas de considerarle un niño cuando no es un niño, sino que solo es bajito. Finalmente tenemos al enano. El enano es el que más me costó, básicamente porque es enano y porque al principio simplemente sirve para la comida y sobre todo para realizar explicaciones sobre cómo cocina los platos. Pero el desarrollo tanto personal como con el resto del grupo que le dan a este personaje puede que sea el mayor de la serie. Y irremediablemente uno termina quedando enamorado de él también. Y estos solo son cuatro, pero créeme que faltan muchísimos más. Y el anime los va introduciendo en la historia con gran sigilo. Y de manera que aunque un personaje sea la primera vez que lo ves, no te parece para nada forzado. Encajan muy bien en ese ecosistema de este mundo. Aparte de que cada uno de ellos tiene una personalidad bastante marcada que te hará recordarlos bien. El anime es capaz de meterte 5 aventureros extra que no paran de morir. Un grupo de aventureros llegados del oeste con especies y profesiones tradicionales de allí. Samurai, ninja, onis. Otro grupo extra más con gnomos. Los elfos que llegan a la isla donde se encuentra la mazmorra son el mejor ejemplo de esto. Son como 5 o 7 elfos, no recuerdo bien. Y parece que son como los que mandan en este mundo. Y vienen a poner orden en la mazmorra. Tienen una pequeña charla y ya solo por su excelente diseño de personajes y pequeño intercambio de palabras sabes cómo son o cómo serán cada uno de ellos. La mejor manera de definir el diseño de personajes de este anime es simple, pero muy, muy, muy efectivo. Quiero agradecer un momento a los Patreon del canal que votaron por la realización de este vídeo por encima del de Mushoku Tensei, no me lo esperaba. Si tú también quieres participar en las votaciones, además de disfrutar del resto de mis vídeos borrados de este canal durante más de 10 años y mis gameplays borrados de mi antiguo canal de gameplays, todo esto y mucho más lo encontrarás en mi Patreon. Por allí os leo, enlace en el comentario fijado. No os voy a contar el argumento, pues este vídeo, al contrario que la mayoría de mis vídeos de este tipo, no tiene spoilers, pero sí os voy a hablar de lo bien construido que está el argumento. Resucitando todo lo que dije antes, de lo bien que progresa la historia, nos tenemos que centrar en los pequeños detalles. Pequeños detalles que solo un jugador, o más bien diría un máster experto en dragones y mazmorras podría realizar, y tienen mucho peso en la historia. Todo en este anime existe por un motivo. Aquí no hay muertos vivientes en la mazmorra porque sí, dragones en la mazmorra porque sí, monstruos acuáticos porque sí. La mazmorra es un perfecto ecosistema donde cada zona te explica sin palabras, sino mostrándotelo por qué está habitada por los monstruos por los que está habitada, por qué fue creada, por qué ese piso de la mazmorra es como se muestra en el anime. Las armas, muy al estilo del juego original, son muy importantes y preciadas. Los protagonistas no tienen unas armas con poder, magia y resistencia ilimitados. Cada una tiene su historia, su material y sus usos. El prota solo tiene 2 espadas a lo largo del anime y son bastante importantes, el enano su olla para cocinar gigante y su cuchillo de cocina y son muy importantes, la elfa maga su bastón, catalizador de su magia y muy difícil de reparar si este es destruido, y el hobbit
Bueno, el hobbit tiene sus objetos de ladrón, trampero y demás. ¿Cómo no también tenemos la magia en el caso de la elfa? Si algo me ha frustrado siempre en Dragones y Mazmorras o, por ejemplo, Baldur's Gate, que tienen el mismo sistema, si no muy similar, es que olvídate de tener un mago a lo World of Warcraft con 50 hechizos, maná recargable y demás. Siempre que me hacía un mago en uno de estos juegos, me veía con 4 de 5 hechizos muy, muy circunstanciales, por no decir inservibles, y uno que solo podía disparar 2 veces antes de tener que descansar el personaje. Bien, en el anime la magia de la elfa funciona un poco así, aunque hay que decir que ella tiene bastante maná para varios ataques, pero en resumen, si cuento todo esto es por una sensación que transmite el anime y que me encanta, y es la del desgaste del personaje, que el progreso exige un sacrificio. No verás a los personajes de Dungeon Messi pelear, dormir y estar como nuevos para volver a avanzar, cual, no sé, Ichigo echándose una siesta después de cada combate en la Sociedad de Almas. Las heridas, las maldiciones, las rupturas de armas, todo tiene su peso en esta serie, y da ese toque tan de rol a su historia que... ¡Ah! Dungeon Messi, me encanta. La historia de Dungeon Messi comenzará, como no, en el piso 1 de la mazmorra. Bueno, miento, empiezan en el 5 o en el 6, creo, pero los derrotan y tienen que escapar de allí, y descenderán hasta lo más profundo de esta. Lo que encontrarás a lo largo de todo este camino es muy buen sentido del humor, gran desarrollo de todos y cada uno de sus personajes, un world building concentrado, sí, pero muy, muy preciso, escenas de batalla muy épicas, escenas de batalla muy violentas y sangrientas, monstruos de todos los mundos de magia y fantasía juntos, invocaciones demoníacas, viajes al pasado de la mazmorra, viajes al mundo espiritual de la mazmorra, episodios centrados en algún tipo de enemigo u elemento cómico. Por poner un ejemplo, el episodio de las setas cambia formas es muy entretenido y te permite ver una nueva perspectiva de todos los protagonistas y sobre todo de la gran importancia de la clase y la especie de los protagonistas. Y todo esto en 24 episodios donde ni por un momento bajan el nivel. Vamos a hacer una pequeña comparación odiosa para despedirnos. ¿Ganará Dungeon Messi a Frieren en el top anime del año? Pues mira, de primeras ninguno de los dos está terminado, por lo que a saber. Pero sí que es cierto que yo soy más fan de otro tipo de animes, más grandes, épicos, más de destrucción planetaria. Dungeon Messi me gusta mucho, pero no quedará como uno de mis animes preferidos, quizá por su falta de grandeza, algo que por otro lado le da mucho nivel, si lo que buscas es una historia entre comillas corta y al grano, sin grandes expectativas, pero sumamente profesional en todo lo que hace y muestra. En la comparación con Frieren, me ha gustado más Dungeon Messi. El mundo de Frieren es mucho más enorme, y algunos de sus arcos, como el de los demonios, son infinitamente más épicos que Dungeon Messi, sí. Pero al contrario que Frieren, Dungeon Messi nunca baja el nivel ni pierde su magia, como sí que le pasó a Frieren en casi toda su segunda mitad del anime. Si te gusta la comedia, Dungeon Messi. Si te gusta la aventura, Dungeon Messi. Si te gusta la magia y fantasía, Dungeon Messi. Si te gustan los universos bien construidos y de argumento inteligente, Dungeon Messi. Y sobre todo, si te gusta la alta cocina de supervivencia en mazmorras o algo así, Dungeon Messi. Dungeon Messi.